despertado. Intentabas cruzar la frontera, ¿no? Fuiste a caer en esa emboscada imperial, como nosotros y ese ladrón de ahí. Malditos capas de la tormenta. Skyrim estaba muy bien hasta que vinisteis. El imperio era perfecto. Si no te buscaran, podría haber robado ese caballo y estar ya a medio camino de Páramo del Martillo. Se ha ido para no volver. Pero no creo que tengamos que quedarnos para comprobarlo. El pueblo más cercano desde aquí es Cauce Boscoso. Mi tío es el herrero de allí. Estoy seguro de que te ayudará. Será mejor que nos separemos. Buena suerte. Sin tu ayuda hoy no habría sobrevivido. Thank you.
¿Qué? ¿Qué pasa ahora, madre? Era tan grande como una montaña y negro como la noche. Se fue volando por el túmulo. ¿Ahora dragones? Por favor, madre, si sigues con eso, todos en esta ciudad pensarán que estás loca. Y tengo mejores cosas que hacer que escuchar tus fantasías. Ya ves, era un dragón. Nos matará y entonces me creerás. Tengo los corceles más veloces de todo Skyrim. Pagaremos lo que haga falta, pero necesitamos más espadas para los soldados imperiales. No puedo cumplir una orden así por mi cuenta. ¿Por qué no te tragas ese estúpido orgullo y le pides ayuda a Eorlum Melena Gris? Entonces me arrodillaría ante Ulfric, capa de la tormenta. Además, Melena Gris nunca forjará aceros para la Legión. Como quieras, acepto el trabajo, pero no esperes un milagro. Malditos sean esos Melena Gris. Quieren respaldar a los capas de la tormenta, pues recibirán su merecido. He pasado mucho tiempo en los puestos del mercado. ¡Batallador! ¡Dame tu dinero! Necesito experiencia. No, no tengo ningún dinero. Será mejor que me des 5 septim ahora mismo o te destrozo la nariz. 10 septim mañana, pequeño batallador. ¿Qué no, mira? Por favor. No, de verdad que miedo. No tengo dinero, Bre. Mañana te daré 10, pero no me pegues. No me gusta que me manden todo el... Bueno, yo solía escaparme por la noche a ver si lograba tirar al suelo al buey grandote del patio de los Melena Gris. Y Mila y yo solíamos subirnos al tejado de Cuenca del Dragón a buscar huevos de pájaros. Pero ya no hago esas cosas. Mi padre siempre me pilla y entonces me meto en líos. Uh-huh.
Hay una grieta aquí, en Skyrim, y no pueden arreglarlo ni la magia ni el transmundo. Sé que el honor de tu familia es importante, pero no nos lo podemos permitir. He tardado mucho en descubrir ¿vuestros ese ¿vuestros hijos? De ¿vuestra propia vida? ¿Y qué hace el Imperio? Dicen que a Helgen lo golpeó. Helgen destruida por un dragón. Cuesta creerlo. ¡Hora de morir! ¡Voy a despedazar! ¿Es lo que quieres? Antes de que aparezca otra cosa. Sí, la garra. Sé cómo funciona. La garra, las marcas, la puerta del salón de las historias. Sé cómo encaja todo. Ayúdame a bajar y te lo enseñaré.
No te vas a creer el poder que los nórdicos tienen escondido ahí. ¿Tengo pinta de poder moverme? ¡Antes tendrás que desatarme! ¡Ya está viendo! ¡Idiota! ¿Por qué debería compartir el tesoro con nadie? Ah!
¡Escapó! Incluso como hombre, el gran Talos nos quedó. Vivió en nosotros, en cada uno de nosotros, el futuro de Skyrim, el futuro de Talos. ¿Sí? Los guardias de la Cuenca del Dragón dicen que has ayudado a Jarl. En nombre de Carrera Blanca te doy las gracias. ¿Qué ocurre? ¿Dragones? Trabajo con mi madre vendiendo fruta y verdura.